representativas que nos honran con su presencia. Respetables invitados de honor, padres de familia y público en general. El personal directivo, docente, administrativo y de apoyo de la Escuela Primaria Francisco Javier Mina se complace por mi conducto en darles la más cordial bienvenida a esta ceremonia de graduación, misma que viene a ser la culminación de 6 años de ilusiones, esperanzas, sacrificios y dedicación, la cual con gusto celebramos el logro obtenido por la generación 2011-2017 que lleva por nombre Profesora Minerva Huerta Rubiano y que atinadamente apadrina el licenciado René Rodríguez Muñoz. Les vamos a pedir un fuerte aplauso, por favor. Thank you.
Vengo en nombre de la patria. Vengo en nombre de México, del Estado Libre y Soberano de Guerrero, de la Secretaría de Educación Guerrero y de mis compañeros a encomendar su valor, patriotismo y estricta disciplina, esta bandera que simboliza su independencia, instituciones, la integridad de su territorio y su honra. ¿Protestan seguirla con fidelidad, constancia y defenderla hasta perder la vida? ¡Sí, protesto! Al concederles el amparo de su sombra y el honor de poner a sus manos, garantizo a la patria con fundamentos en las virtudes que reconozco que como buenos filiales mexicanos harán cumplir con su protesta. Hoy, enajenados de alegría y entusiasmo, celebramos esta realidad. Por ello, la alumna Diana Fernanda Rabiela Pérez, del grupo de sexto grado, dirá unas palabras sorpresas de despedida a sus compañeros y maestros de esta institución que formaron parte del logro de sus metas de esta misma generación. Recibámosla pues con un fuerte y tomoroso aplauso. Con la venia de todos los presentes, leeré este sencillo pensamiento. Despedida de mi escuela. Si ha terminado esta jornada, cada quien emprenderá su viaje. De todo esto no quedará nada, solo el recuerdo que será como un pasaje. Todos nos separaremos, iremos a cumplir con el destino. Algún día nos encontraremos, pues llevamos el mismo camino. Mi infancia se queda contigo, escuela querida. Mis alegrías y desventuras te acompañaron. Así el tiempo no te echaremos al olvido, porque aquí mi vida transformaron. Extraeremos esa lista de asistencia de los maestros y de nuestros asesores. Si ya nos vamos, será feliz nuestra existencia. Si al sembrar espinas, recogemos flores. Hay alegría en nuestros corazones. Hay gozo en nuestras almas. Se cumplieron nuestras ilusiones. Ya no habrá tempestades, solo calmas. Pero no hemos vencido todavía. Faltan muchas batallas que librar. Como escudo llevaremos el nombre de nuestra escuela, Francisco Javier Mina. Y con valor tendremos que luchar. Vamos a luchar por nuestro destino. Regresaremos algún día, escuela de mis sabores. Vamos a conquistar el mundo por el buen camino, aunque recojamos espinas donde sembramos flores. Maestro, tú que tornaste mi tristeza en alegría, tú que siempre fuiste el amigo sincero, tú que me enseñaste a luchar con valentía, gracias por todo, jamás te olvidaremos. Cual aves en desbandada, emprenderemos el vuelo, buscaremos nuevo abrigo y protección, vagaremos como nubes en el cielo. Escuela mía, te llevaremos siempre en nuestro corazón. Escuela primaria, ¿cómo no recordarte si durante 6 largos años nos cobijaste? Maestro, ¿cómo no quererte si me brindaste siempre tu cariño? Compañero, ¿cómo no estimarte si tu amistad sincera me brindaste? Hoy nos vamos, pero pronto volveremos. Aquí llegamos siendo niños y lentamente nos hemos transformado. Aún resuenan nuestros gritos de alegría y se escuchan los lamentos por el llanto derramado. Conservaremos nuestra ilusión de verano y haremos del invierno primavera. Marcha.
en el camino se quedaron, volveremos. Por los que en el cielo se encuentran, lloraremos. Por coronarlo siempre con el triunfo, pugnaremos. Cuando alcancemos nuestra dicha y la victoria, cuando obtengamos la propia felicidad, exclamaremos orgullosos, somos hijos de la Escuela Francisco Javier Mina, que pregona siempre la justicia y la verdad. Gracias. Eso, fuerte el aplauso.